Me acabo de encontrar con un personaje muy odiado por todos los latinos, por algunos latinos y muchos mexicanos. Este señor, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, Donald? Mucho gusto haberte encontrado aquí en la ciudad de Guadalajara. Eres el presidente de los Estados Unidos y pues te quiero decir unas cuantas verdades. Aquí, enfrente de su cara, le quiero decir unas cuantas verdades. Seguimos turisteando la ciudad de Guadalajara. Primera vez que ando haciendo un vlog aquí. Estoy quedando de vacaciones y pues tenemos que aprovechar. Mira, ahorita que estamos de vacaciones, sí. Mira. Nunca llegue el rumor de la misericordia. Qué bonito. Esta perrona aquí en la ciudad de Guadalajara, la verdad que tiene unas estructuras bien artísticas, muy, muy bonitas. Comercio norteamericano 7-Eleven, Kentucky Fried Chicken. Pero yo me acabo de comer 15 tacos. Imagínense, 15 tacos. ¿A comer Kentucky Fried Chicken? Claro que no. Kentucky Fried Chicken, no good. Auténticos tacos mexicanos. ¿Qué onda, raza? Aquí estamos en el Museo de Cera, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Venimos de vacaciones y pues me acabo de encontrar con un personaje muy odiado por todos los latinos, por algunos latinos y muchos mexicanos. Este señor, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, Donald? Mucho gusto haberte encontrado aquí en la ciudad de Guadalajara. Eres el presidente de los Estados Unidos y pues te quiero decir unas cuantas verdades. Aquí, enfrente de su cara, le quiero decir unas cuantas verdades. ¿Por qué dijiste que los mexicanos eran unos criminales y unos violadores? Si todos sabemos que los mexicanos, pues, somos bien buenos para trabajar. En Estados Unidos, pues, echamos muchas ganas. La raza, tenga papeles o no tenga papeles, pues, trata de hacer lo mejor para que la nación produzca y haya trabajos para todos. ¿Qué quisiera decir a la gente? ¿Que vas a dar los papeles, vas a dar la amnistía o qué onda? Porque, pues, se ocupa. Si ustedes, los gringos, quieren que los americanos de norte y de centro y Sudamérica vayan con papeles a Estados Unidos, pues ocupamos la amnistía, ocupamos la legalización. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú pues te has convertido en el peor presidente de los Estados Unidos. Ahorita toda la gente te juzga, todo el mundo habla de la política norteamericana y pues por tu culpa. Así que ojalá que no dures los 4 años y pues que te vaya bien. Ok, aquí estamos con un ejemplar, un personaje que dice que fue elegido presidente, que porque está bien guapo, y hasta aquí en el museo se mira guapo, sonriendo, se mira guapo. Mírenlo, ¿está guapo o no está guapo? El presidente de Estados Unidos mexicanos, querido y odiado por muchos. Entonces, ¿qué, Peña? ¿Ya te vas tú para este próximo año? ¿Ya estás fuera del país? Porque bueno, la verdad, nos has dejado en ridículo ante todo el mundo con tu inglés, con tu falso vocabulario, con tu impunidad, con tu corrupción, con tus tonterías e idioteces que has hecho y has deshecho con la política mexicana, con la sociedad, con la nación, con la gente,
con otros políticos como lo es el señor Barack Obama. Me gustaría tenerte enfrente y aquí te tengo enfrente, pero no en vida real, para decir todas tus verdades, ¿verdad? Porque a los mexicanos en Estados Unidos pues nos das pena. Nos das pena, y la verdad nos das pena. Y pues, que te vaya bien en 2018. Bye, bye. Barack Obama, una de las personas más íntegras, una de las personas más íntegras de Estados Unidos de América, el primer presidente afroamericano que gobernó Estados Unidos dos veces, dos mandatos, una persona de integridad social, familiar y sobre todo con mucha dignidad, una persona muy respetable, así se los digo, una persona muy respetable. El más rico de México, el señor Carlos Slim, no sé a qué se dedicará, pero aquí estamos con el general, aquí estamos con don Fidel, revolucionario cubano que acaba de morir lastimosamente, expulsó a los gringos de la Cuba y pues, honor a los que honor merecen. Aquí estamos con el tío Borrachales, el que causó una guerra macabra, siniestra en todo México, Felipe Calderón, que ahora da clases en la Universidad de Harvard, me parece, disfrutando los 200 mil pesos que le dan de pensión, dinero de los mexicanos. El que defiende a los mexicanos en los Estados Unidos, Vicente Fox, el Motaperros Quesada. Ataca a Peña Nieto, compa. No ataques a Donald Trump, ¿de qué nos sirve? Vamos a seguir. Grandes figuras de la literatura. Con Frida Kahlo, con la viejona, la que ha representado la cultura artesanal, folclórica, artística de todos los mexicanos por todo el mundo. Frida Kahlo, uno de los personajes más más importantes, más favoritos de la gente a nivel mundial, igual con su esposo Diego Rivera. Y aquí voy a tomar una foto con el Chato, con Cantinflas. No, Pedro Fernández no me cae bien. Con el mero científico de 1900, don Porfirio Díaz el Bigotón, que salió huyendo hacia Francia, me parece, después de que Pancho Villa le puso su merecido, con Francisco y Madero y con Felipe Ángeles, aquí con el Tata Lázaro. Con el Tata Lázaro Cárdenas. Aquí con los meros bravos de México. Y ya nos Zapata. Y aquí con el mero viejón, una de las personas que más admiro yo, Dorotea Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Que viva la revolución. Emiliano Zapata nació en Morelos en 1879 y murió en 1919. Uno de los meros grandes de la Revolución Mexicana, el mero centauro del sur. Y a su lado, Francisco Villa, mi general, estoy presente. Nació en La Coyotada, Durango, en 1878, me parece, y murió, creo que en Parral, Chihuahua. Y el padre de la patria mexicana, don Miguel Hidalgo y Costilla, el cura don Miguel, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, padre de la independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla. Con Hugo Sánchez, uno de los mejores jugadores de México que tocó allá en Europa de todos los tiempos. Con Cuauhtémoc Blanco, sigues igual de acomodado, sin pescuezos, con una frente grandísima. Con el mero homie de San Diego, con Rey Misterio. ¿Qué pasó, Rey? Siempre rompo vato, como siempre. Viva la raza. Con un pequeño gordito, con el Piojito. ¿Qué pasó, Piojo? No me digas así. ¿Sí? ¿No me digas así? No le decimos así. Con el pequeño Chicharito. Es medio maleta, pero ahí se va. Este camarada casi se parece a mí, lo guapo, miren. Por el supuesto Justin Bieber, casi trae lo mismito que traigo yo. Lo guapo, ¿verdad? No le falta. Ya se corta toda la rapa. Es todo lo que le falta. Con Pitbull.
Chabelo, no cabe la duda que pasan los años. Y sigues igual, mijo. Sigue igual, Chabelo. Tiene como 200 años ya, pero pues sigue igual. El dueño de todas nuestras infancias. Este fue el dueño de todas nuestras infancias. Todos sabemos quién es este personaje. Roberto Gómez Bolaños, lo hemos sido como Chespirito, el Chavo del Ocho. Pues eso fue todo, raza. Hay que seguirle turisteando, a ver qué pasa. Un saludo para todos allá afuera que van a ver este vlog, primer vlog en la ciudad de Guadalajara. Espero que todos estén bien. Nos vemos.